Entonces no les va a alcanzar, María. No les va a alcanzar. ¿Y si lo pintamos con cal? Con cal mejor y ya. ¿Cómo te llamas? Don Guipa de Trujillo. ¿Y de dónde eres? De aquí, de Perón. Papá Noel, habla con Papá Noel. Dile aló. Dile qué es lo que tú quieres pedir de Navidad. Así bien grande y lo vamos a recortar, le vamos a hacer un huequito, le vamos a pasar una cinta y lo vamos a poner en el árbol. Entonces, ¿va para esa? Sí. ¿Va para esa? Bueno, vamos a trabajar. De todas formas, de diferentes cosas que hicimos. Yo pinté una estrella. ¿Estas que son carticas de Navidad? Sí, cartas del niño Dios. Pero no pidieron juguetes, sino un deseo. Ustedes mismos lo tienen que cuidar. Si ven un niño que le está arrancando algo, le avisan a la mamá o a su mamá. Ustedes tampoco pueden arrancar nada porque tiene que durar toda la Navidad. El árbol así en buen estado. ¿Listo? ¡Sí! Bueno. Si ustedes pudieran abrir las cartas, van a encontrar que algunos niños pidieron volver a casa, otros niños pidieron que mamá y papá no peleen más, otros niños pidieron que todos seamos felices. Entonces sean conscientes de la importancia, de lo valioso que es ese trabajo para sus hijos y para ustedes. Estamos muy agradecidos por el tiempo valioso que nos trajeron y el aporte que nos trajeron hacia nuestra comunidad. A pesar de todos los problemas que hemos tenido,
todavía no lo hemos superado totalmente. ¿Por qué? Porque ya ahorita van a ser dos años que estamos aquí. Entonces yo le pido a mi Dios, aquí delante de toda mi comunidad y todas las comunidades que estén en el sur del Atlántico, Señor, mándanos esas casas, Padre Santo. Y un fuerte aplauso para el Ministerio de Cultura. Gracias, gracias.